sale la grabación. El micrófono va así. Hola, querido público, ¿cómo están? Ojalá valiendo callampa como yo. Pero bueno, como sé que no. Hola, bienvenidos a este segmento especial del migrante. Un segmento, bueno, más o menos 25 minutos. Bueno, está bien, capítulo, o película, o largometraje, pero solo audio, porque no tenemos para el visual. No tenemos plata. Tenemos que cortar al visual el día. Bueno, como somos tan pobres, solo es micrófono. ¿Por qué? Porque, pero bueno... podcast, weón. Cállate tú. Yo quería mi podcast con video. Yo siempre, nunca y huevón. Siempre huevón, nunca in huevón. Hay que estar a la guayte del... Oye, sí, tuvimos que... Bueno, eso. Ya, ¿y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de prostitución. Siempre con relacionado a la inmigración. Claro. ¿Por qué? Porque queremos que YouTube nos desmonetice, no creemos en nadie, creemos que nos van a censurar o nos van a poner un strike, pero vale verga. ¿Por qué un strike? ¿Qué es un strike? Ay, amigo, usted no sabe qué es YouTube. No. Por lo solamente subo videos, como un niño. Bueno, le mando colores. Bueno, está bien, niño rata. Como te iba diciendo, cuando tienes temas fuertes en YouTube, te desmonetizan o cualquier cosa. Si YouTube te hace revisión general, si no cumple sus bonitas normas family friendly, te ponen un strike de que, oye, mira, sabemos que si vuelves a cometer una infracción fuerte, te podemos bloquear el canal o bloquear tu derecho a subir contenido. Por si acaso. Para el que no sepa. Bueno, igual no planeamos monetizar con esto, porque ya con la cantidad de groserías que digo. Pero bueno, el tema especial de hoy, como ya dijo mi compañero. No soy compañero tuyo, soy jefe tuyo. Pero en este caso, compañero. En este caso. Claro que es la mano. En este caso, el esclavista mío. Sí, esclavista, no hay mejor forma de decirlo. Es la prostitución. ¿Por qué? Porque lo he considerado mucho, porque este trabajo vale verga. Mi sueldo vale verga, mi vida vale verga. Pero bueno, y además, la gente dice que soy bonito. ¿Qué gente? Especifiquemos. Homosexuales y señoras mayores. Gente Green Day. O sea, ¿cómo se llama? Green Day. Green Day. Ya nos desmonetizaron por eso. Ya les trae. Ya nos cobraron por mencionar a la banda. Pero, ¿cómo se llama esa aplicación? Grindr, bestia, Grindr. La gente que compra droga, pero está funado ya, pues los drogadictos ya se funaron con ese... Ay, los drogos, los drogos. Eso ya parece el persa virtual. Pero aquí, aparte de hombre vergones, que sale, venden... ¿Pero qué? ¿Venden pito, ensalada coca? ¿Venden alguna drogadura? Que las... Mira, yo en Venezuela no lo usé. ¿Por qué? Porque vivía en familia religiosa... Además que ya para ese tiempo yo tenía pareja estable, así que no le veía la necesidad. Así que nunca lo usé en Venezuela, pero aquí apenas lo vi después de un tiempo que ya acepté que iba a morir solo. Desesperado, al menos quería tener sexo. Al menos quería tener sexo. Metí la aplicación a ver qué tal era. Bueno, eso ya es un mercado persa de marihuana, pito, piedra, otras cosas fuertes. ¿Y? No sé, coca. No sé, yo no me he metido en años. Ahorita ando en una relación feliz y estable. Oye, pero ya la tocaste la... Hablemos de la prostitución. Es que esto no va, por si acaso. Porque no tiene que ver relación con la saga principal. Con la saga principal, pero igual tiene que ver con respecto a lo que es la prostitución en cuanto a lo que es la emigración. Porque la prostitución... Puta, no sé, yo creo que tiene su... O sea, bueno, hay gente que dice, pero la prostitución es mala. Sí, bueno, la prostitución siempre ha existido. No es algo novedoso, no sé si será la pega más antigua del mundo, pero es una opción a personas, ¿cachai?, para poder generar ingresos, sobre todo ahora que estamos en... Bueno, ahora igual la prostitución ha derivado en que de repente ya el OnlyFans no es directamente una... O sea, no hay penetración, no hay fotos, pack, la weá, y tú te has suscrito a un canal. Lo que pasa es que por lo menos eso es algo muy moral y dicotómico. Siempre se ha mal visto la prostitución porque lo ven como un trabajo de vida fácil, lleno de malas influencias, que te estás aprovechando de otras personas. La verdad, mi concepción moral con lo que me han enseñado en la vida y mi mamá es que la prostitución es un trabajo que es tan antiguo como la humanidad.
Y es como cualquier otro mercado. La clase de historia la voy a hacer. Y es como cualquier otro trabajo. Ignoren la interrupción de este asqueroso. A ver, ¿por qué la ofensa? No tiene argumento. Defiéndete. ¿Ah? Me estás ofendiendo al interrumpirme. Voy a hacerte una marcha. Y como iba diciendo, todo es dependiendo de la oferta y la demanda. Hay gente que oferta porque muy bien lo ve más fácil que estar conquistando o teniendo ese protocolo de ver si tienen o no tienen una relación y van directamente a lo sexual. Yo siento que, mira, ¿sabes que te doy una opinión rápida? Ajá. Sin pensarlo mucho. Mira, ¿sabes que hay un lado de la prostitución que es como... Mira, no quería hacerle mal a nadie, porque de repente ya las minas sufren, ¿cachai? El hombre sufre, pero pongamos el caso de las mujeres. Sufren porque tienen mal hombre, o las mujeres, o sea, le tocan mal los hombres y que la usan para eso, ¿cachai? Puta, si un loco ya tiene plata y paga, porque las mujeres no son de prostitutos, ¿cachai? La mujer puede estar perfectamente sin... O sea, por lo que van a entender, sin tener sexo, pero el hombre no, pues tiene que estar constantemente buscando... Si tú te buscáis una mina y pagáis, era el asunto, pues, ya hasta que te den ganas y volví a pagar y toda la cuestión. Ahora, claro, el mercado que se genera con respecto a eso, hubo un momento malo, pues, pero ahora hay gente que ponte tú arrenda un departamento, o hay gente, o minas que trabajan para pa gallas que son como las proxenetas. Pues. Ahora mi contraopinión, ¿por qué? Porque hay dos cosas que la gente... malentiende. Es cierto que la demanda de mujeres por prostitutos hombres es diferente a la de hombres buscando mujeres prostitutas. Pero ¿qué pasa? Igual hay demanda. Lo que pasa es que no se le da tanto enfoque general o es más oculto, por decirlo así. Igual hay mujeres que están necesitadas, independientemente de sus circunstancias, o que simplemente quieren sexo y ya. O sea, es algo muy natural, deberían dejar de estigmatizar eso, clasificarlo. Pero en caso de la prostitución de mujeres, no sé, yo creo que... No sé. Lo que pasa es que el modelo que se tiene de la prostitución es que hay un proxeneta de por medio y ese modelo generalmente... Ya no existe. Ya no existe porque ya hay facilidad de que la persona busque a sus propios clientes a través de redes sociales. Una página y busca a los clientes. Exacto. Y le cae un par de buenos diarios y se hace la plata. Pues. Exacto. Y hace rato es así, ¿sabes? Exacto, ese modelo de que ay, que a la mujer. Lo que sí, el modelo que se tiene actualmente, por lo menos en cuanto a migración, y se ve mucho en países muy infradesarrollados, o sea, más que tercer mundo. Defíneme infradesarrollado que no lo entiendo. Coño, Venezuela, Colombia. Ah. Todo el trayecto que hay que emigrar hasta acá, incluso aquí, hay por lo menos trata de personas. ¿Por qué? Porque, ah, sí, cuéntame más. Porque es alguien que convence a las niñas, y principalmente son mujeres menores de edad, que digamos 14, 16 años, les convence de que, ah, vengan a tal país que yo les ayudo, y al final un migrante que está confabulado con un nativo o con alguien que se conoce la zona. Y las trata así de prostitutas, así con ese modelo. Claro, pero o sea, más orientado a la esclavitud que a la al proxeneta. Sí, pero ponte tú ya. Sí, pues claro, lo que pasa es que es una situación en la cual. A ver, pongámoslo de otro punto de vista. Ahora mismo estamos en fase 1, estamos con alto índice de contagio, estamos encerrados, nada que hacer, perdiendo las pegas, solos, no hay nadie en la calle. ¿Cómo generáis lucas? Imagínate un inmigrante, ¿cachai? Una mina, o tú mismo, ¿cachai? Que no tiene plata, ¿qué hace? La primera weá que piensa es prostituirse, pues. En realidad. Ahora, ¿cuál es el freno? Es que el cómo. Claro, porque igual es algo que lleva, que atrae muy fácilmente cosas malas, como es ponte tú la pedofilia, el aprovechamiento de droga, todo ese tipo de cuestiones que siempre está ahí. Es cosa de que pase y. O sea. Está muy ligado y estás muy propenso a que eso sea, pero de repente, pero llevando el otro paso y sin hacerle la apología a la prostitución, es siempre la gente que cuando está cagada de plata es lo primero que piensa. Mira, gente que tenga un físico más o menos decente, no un gordito peludo. Hay gente que hay cosas que tú te miras al espejo y te das cuenta que no te da. Ay, bueno, hay gente que le mete a todo. Sin miedo a Dios. Si existe la zoofilia, tal vez exista alguien que le gusta a la gente que parezca, no sé, una Pepe Mango. Yo una vez vi un reportaje. No, no un reportaje, vi un esto.
bueno, el cable nadie lo veía, uh-huh. Pero hablabas, o sea, era una galla que era una cuestión de enano, uh-huh. Un programa de enano, y la loca, como que la gran encrucijada que tenía era que si salía con los hombres por un fetiche, uh-huh. O porque realmente querían estar con ella. Uh-huh. Y yo creo que igual hay harto fetiche ahí, pues, bueno. Lo que pasa es que el hombre siempre está como, bueno, no sé si todos los hombres o sabrán los lesos, pero yo creo que siempre hay una creatividad y fantasía sexual, pues, bueno. Lo que pasa es que la gente miente y dice, ay, yo no tengo un modelo físico ni nada. Todo el mundo tiene fetiche con algo, acéptenlo. Lo que pasa es que por lo menos hay gente que sabe valorar un poco las emociones antes que el físico, o simplemente no le da tanta importancia o queda en segundo plano. O sea, ya es cuando una persona está un poco más madura o sabe que no todo es el físico o que no todos son sus gustos. Es algo que por lo menos la gente hoy en día no lo quiere comprender y le dan hasta un nombre, una sexualidad, que ay, yo soy pansexual, yo soy polisexual, y hoy que, mijo, le metes a lo que te guste y ya, no, eso no es una sexualidad, eso ya es cuestión personal. El pansexual es como un gallo que le gusta a todo el mundo. No, es que yo aún a estas alturas, llegando al 2020, pasando por 20 funas, yo todavía no entiendo qué coño es el pansexualismo. Porque que yo sepa, hay dos géneros. Un tercero, considerando los que... Ahora seguimos conversando. Estábamos esperando que llegara nuestro repartidor. Yo creo que ahora eso, porque el Juan, yo miraba así, yo cacho que pensaba que estaban fololeando. Ay, Dios santo. Eso es lo que igual era como, porque siempre me emparejan con cosas feas. ¿Lo haces por mí? No, en serio, ¿qué te lo dice? ¿Qué te lo indica? ¿Qué te dio esa pista? Bueno, yo tengo un amigo progre. Ajá. O sea, es conocido, ¿no? Amigo mío. Y siempre me decía, me preguntaba por mi orientación sexual. Ajá. Si me había comido un hueón alguna vez la vio. Yo le dije, no, hueón. Ajá. Pero si un día me lo quiero comer, me lo como. Pero no, pues me gustan las minas. Y bueno, ya sabéis, ya, ¿para qué te voy a repetir lo mismo? Entonces, pero, ¿y si me gusta qué, hueón? ¿Es tu problema? Sí, pues entonces hablaba con otro amigo y me decía, puta, es que este hueón es así, hueón. Es como, más que, o sea, yo creo que es como el morbo, más que es realmente, a nadie le interesa esa weá, ¿sí? ¿Qué? Pero es como, ¿sabrá? ¿Sí? Bueno, todos mis amigos siempre han pensado que era gay, pues. Mira, yo al principio no era gay, pensé que era gay. De verdad. Pensaba por un momento, ay, yo dije, ¿será qué? No sé, es raro. Pero o sea, ¿por qué pensabas tú eso? Porque ¿qué, no sé, qué doy a entender que la gente piensa que soy gay? No sé, es simplemente como un aire, no necesariamente pensé que eras gay, simplemente... ¿Pero aire a qué? ¿Aire marino? ¿Aire de montaña? ¿Aire de campo? Bueno, en tu caso aire de zoológico, pero... ¿Aire a mono? Tal vez... Y así otra vulgaridad, pero... No, estamos bueno, Apuntando alto, así que hay que guardarse. Sí, ¿pero aire de qué, weón? No sé, es como... Pero en realidad no me interesa, o sea, no lo voy a cambiar, pero... No sé, te encontré como muy metrosexual en ciertos aspectos, ay, cuando te conocí ya. Sí, sí. Pero de resto yo, ay, ¿será que es metro o ya le metieron el metro? Pero... Déjame decirte que tú perteneces, tú siendo gay eres bastante discriminado. Tú eres una minoría. ¿Tú entiendes que eres una minoría que discrimina? Tú entiendes, o sea, que esta cosa la van a funar, ¿verdad? Pero... Yo no le tengo miedo a las funas, weón, porque ya... Ya te han funado tanto. Sí, me han funado tanto. O sea, tampoco me han funado, pero es como... ¡Ah, weón! Yo la verdad... Yo, no, mira, weón, yo traje una lesbiana, yo conocí a su pareja, y iba a su casa y su hijo. Y también pensaba lo mismo porque escuchaba Morrissey. O sea, yo pensé lo mismo porque escuchaba Madonna, y de hecho yo... Ah, pero yo estaba escuchando música, sí, estaba escuchando la discografía. Pero, o sea, fue algo que me dio mucha risa, porque yo justamente en los últimos meses que yo pasé en Venezuela con mi pareja de aquel entonces, me dijo... No hay nadie heterosexual que escuche Madonna. Y yo así como que, ¿en serio? Pero qué comentario más discriminador. O sea, y si tú escuchas Metallica, ¿eres hombre? ¿Te gustan las mujeres? No. Ya, pues, weón, te das cuenta lo imbécil que es tu comentario, weón. Mira, su comentario, no es mío. Yo una vez, yo cuando chico
tenía, no sé, seguramente por la crianza, ¿cachai? O los cánones que te hacen meter de que ponte tú antes de ser gay era malo. Uh-huh. Yo lo sigo pensando. Oh, sí, se nota. Sí, bueno, de hecho, cada vez que termino de hablar contigo me echo cloro. Cloro gel, ¿cómo se pasa, güey? Abuelo veterinario. Lárgate de mi sofá, mardito. Mira, primero en mi sofá. Bueno, mi trasero es más grande que el tuyo. Ya, bueno, el rollo es que, ¿sabes qué? Yo... yo pensaba que era gay, pero eran weas mías, nunca me gustó un weón, etcétera, etcétera, etcétera. Rollo nomás, y sin fundamento y toda la cuestión. Y siempre la gente me ha dicho, me ha dado la misma razón porque me arreglo. Yo, weón, mi papá se perfuma. No tiene nada. Se peina, aunque se baña, entonces yo igual me he rodeado de gente que es básicamente comparable con un cavernícola. Entonces, claro, un weón que se peina, ¿cachai? Y sobre todo gel y se corta el pelo. Bueno, acá, ahora el estilo, siempre encuentro que es medio pungueli, pero estoy viendo que corte me derivo. Pero, sí, pues sí, antes me arreglaba más, ¿cachai? Ahora por la pandemia me he dejado estar un poco bastante. Pero si ese es el parámetro. No, lo que pasa es que sí. Es todo el mundo. Es que solo me dio como un aire, no dije, ay, no, este es. Y después escuchaste Madonna y yo simplemente tuve esa curiosidad, no lo asumí, ni solo te pregunté, ¿tú eres esto? Y me dijiste, no. Y yo, bueno. Y ¿me preguntaste? Sí, yo te pregunté. ¿Si era gay? Ajá. Y después tú me dijiste la historia de que, ¿por qué siempre me preguntan que yo tuve un conocido? Esta misma historia me la echó en aquel entonces. Toda la gente piensa aquí que soy gay, weón, porque ando con taco y ando con falda. ¿Qué gay? ¿Qué? ¿Qué tiene de gay esa weá? Deja sacarme el taco. ¿De dónde? Bueno. Oye, a ver, weón. Mira, trate. Pero, volviendo al tema. ¿De la prostitución? No, comentemos lo gay, weón. ¿Qué tan gay soy tú? Bueno, yo no, me baño. No, lo de Madonna, disculpa. Lo de Madonna es porque a mí me gusta la música. Y me escuché la discografía entera de Madonna. Y la primera parte de la ochentera, que es la más conocida, o por la cual se hizo conocida. Musicalmente, a mí, la verdad, que como yo no soy alguien técnico para escuchar música, no. Pero como un guon que le gusta, la verdad que bien fome que. Mira. La transición romántica de los años 90, la parte electrónica, que es como muy a la moda de esa época, bastante buena. Tiene un par de discos de la parte electrónica muy, muy, muy buena. Y básicamente es para conocer la música. O sea, si alguien quiere hablar de disco, yo puedo hablar de disco con primero porque me mamé todo la discografía de la loca. Al menos mamó disco. No literalmente como tú, pero me refiero a que la escuché, pues, weón. Bueno, yo igual disfruto lo que mamá. Pero volviendo al tema. Eres vulgar, weón. Yo no sé por qué hago un podcast contigo. Solamente por necesidad, porque estamos en cuarentena y estamos próximos a morir de hambre. Probablemente, más tú que yo, pero bueno. Pero, o sea, ¿qué tiene de malo? Si igual la gente, es como cuando uno tiene ese estigma con los papás, que no puede conseguir que los papás tuvieron relaciones sexuales. Es como... ¿Qué tiene que ver con ser gay, eso, güey? O sea, como que estigmatizan mucho la actividad sexual. O sea, yo solo estoy dando mi comentario para dar un remate. Pero bueno, volviendo al caso de la homosexualidad y la sexualidad y todo eso, es que generalmente no es que la música tenga un género o describa quién eres en tu identidad sexual. Se asocia. Es como los parámetros físicos o este tipo de características con las que asocias, por lo menos. A mí me han dicho que hay gente que me dice que yo tengo cara de venezolano y otra que me dice que tengo un rostro estándar. Y yo, la verdad, yo no sé qué tengo. ¿Y quiere que un rostro estándar? No sé. Mi pareja una vez... Tenía como la nariz. ¿Qué esa weá, wey? ¿Te lo dijo un fisólogo? No, me lo dijo mi propia pareja, que fue lo peor. O sea, mi pareja me dijo este comentario que yo no sé cómo interpretar. Estándar, que es un rostro estándar, weón. Yo, él juega mucho los Sims, entonces yo me imaginé que cuando Dios me hizo rostro por defecto, ojo básico. Ya me aburrí a ser weón, ya, toma. Tenés como la cara de un mono. No jodas, el que tiene cara de mono aquí eres tu mierda. Mira, primero yo lo he insultado. No jodas, me dijiste cara de mono, ¿qué más quieres? No, te dije cara de mono de Minecraft. Ah, cara de peor.
Mira, yo una vez cuando era chico, cuando estaba con esa duda y todas esas cuestiones, yo me metí en chat y el loco me dijo, para finalizar esta parte o seguimos, no sé, pero me dijo, ustedes los latinos piensan que la homosexualidad está en el ano, weón. Ajá. Y no en la cabeza. Y yo me pregunté cuál. Ah. No, y, entonces el rollo es que como que... Y ahora con todo lo... Como toda la... Mira, yo siento que la gente... O sea, me da lo mismo la diversidad de sexualidad, de sexual que tenga cada uno. Mientras uh-huh. cumpla los márgenes, ¿cachai? Legales y de no molestar al otro. ¿Cachai? Pero si tú te sientes... O sea, si yo me meto con un loco... Mira, si yo fuera homosexual y me metiera con un loco y después no me meto nunca más, yo no me siento homosexual. Eso se refería al loco, ¿cachai? Que no es porque tú te metiste, ¿cachai? Uh-huh. Con un loco. O sea, no está por el culo, no está en las relaciones sexuales, ¿cachai? Y me acuerdo que en ese tiempo también era mucho de mi época, ¿cachai? Que, y era muy se hablaba mucho que también a los presos se los violaban. ¿Cachai? Entonces, el miedo de que te violen y te hagáis homosexual. Y yo creo que la weá no va por ahí, es como que te gusta el sexo, el mismo sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya todo el mundo sabe esa weá y como que... Pero en mi época era así porque yo igual soy un hombre de casi 40 años en donde... La sexualidad seguía de otra forma. No se castigaba, pero se miraba medio raro. Bueno, eso... En tu caso abiertamente es malo. Una compatriota te miraba mal, porque la vida te miraba con una cara de odio. No diría que con odio, diría como que leproso. Leproso. Bueno, lo más parecido al asco. Que saquen este leproso. Ya después me agarró cariño y después se llevó una de mis pastillas. No, pero sí. Pero al principio, ya después como que, normal... Sí, no, pero a lo que tú dices es cierto y eso se llama, estadísticamente eso tiene un nombre, Bueno, igual vamos en 6 capítulos y hemos parado cuánto, 2 veces. Llegó Juanito que me miró como pareja y mi pareja que está a punto de ser detenida, presa y ejecutada, weón, por la policía de este país de Chile porque no encuentro el salvoconducto. Me encantan tus comentarios en mi universo, este país de Chile. Todo el día va a ver la weón y la última hora va a tener el milico al frente, weón. No se preocupa de... Oh, Dios mío, weón. Me encanta la habilidad de procrastinar latina que todo el mundo tiene aquí en este bonito continente. Bueno. Ya que estábamos hablando del amor y la prostitución, ¿qué va a tener en común? Que las prostitutas nos dan besitos. Ese es lo... No todas. No todas. ¿Oh? ¿Oh? Las prostitutas no dan besitos. Bueno, no todas, depende cómo hayas hecho el contrato. Puta, se supone que hay avisos donde la loca sale con besito. Ah, sí, pero no te dicen en qué boca. El beso negro. No, no, en serio, júramelo. Pero qué cuático que yo una vez comenté con la terapeuta, me decía que claro que un beso, imagínate, ya estáis pagando por una persona, ¿cachai? Uh-huh. Y no te da besito. Y como que te duele que no te dé besito. Y te corre la boca, imagínate, se la has metido todo el día y no te da un beso. Es como... Mira. Puta, yo siento que el beso es como súper importante. Y bueno, ella, no recuerdo la explicación detrás, psicológica, weón, así ancestral, no sé, no recuerdo. Pero igual un beso es muy importante. ¿Sí? En una claro, relación de pareja. Ahí define si te pegan el herpes labial o no. Pero. pero, ¿qué pasa? Por lo menos en la prostitución, independientemente de la orientación o. Quién solicite los servicios de qué cosa, porque ya en este tiempo, en esta actualidad, ya no se le puede decir persona, sino cosa. No, persona, pues weón, bueno, cualquier cosa, la silla que está ahí no es una cosa, pues weón. Bueno. Mira, yo creo, ya sé para dónde va, pero yo creo que tiene que cumplir los parámetros normales, pues yo creo que esa cuestión debería ser como, y no siendo facho culiado ni nada, no, weón, bueno, o sea. Lo que pasa es que. O sea, no tenéis tan... que estar, yo creo que identifícate dentro de la legalidad y de la normalidad, o sea claro. yo creo que con el tema igual se caricaturiza mucho, pero también los locos tampoco lo definen tanto. Lo que pasa es que por lo menos hay muchos tipos de servicios, hay gente que por lo menos en la cuestión, por ejemplo, 50 sombras de Grey,
Esas son cosas que la gente no ve como es una realidad. Eso lleva un contrato, parámetros de qué está permitido, qué no está permitido, qué juego se puede prestar y qué no, y hasta qué límites llegan. A eso lleva un contrato y ciertos parámetros de seguridad y cláusulas que te permiten a ti saber qué puedes, qué no puedes hacer y qué accedió la otra persona. Si no, eso se presta a muchos malos entendidos o chantaje legal. Por eso yo digo cosa, por lo menos, no en el sentido de que las personas, sino ya el tipo de servicio que tú estás brindando. Pero, en fin, ya cortando el tema y ya dando un punto clave, es que en mi experiencia, en mi muy vivida experiencia aquí, ¿como prostituto? No, ojalá ganara más. Por lo menos yo en mi estadía en este país, yo tuve un montón de conocidos. No en ese rubro, pero hubo unas dos personas en especial que conocí que estaban en ese rubro y me lo describieron. Obvio que yo no practiqué sus servicios, sino que eran conocidas de un conocido. ¿Y qué te decían? Una que era fue con la que yo más me llevé bien era una cubana. Y era... Ah, sí, cuéntame más. Ella ¿Cuál es su número telefónico? ¿Cuál es su WhatsApp? No lo tengo. Su Instagram, su Twitter, su Messenger. Mira, su Messenger, su IQ. Su Messenger, su Hi-Fi. Su Hi-Fi. Ay, no, huevona. Pues su número telefónico. Así. Ya, dale, sí, ya estamos viejos, pero tampoco es para que nos pongas tanta en evidencia. Pero bueno, ella me comentaba que... Su código postal. Bueno, mierda, me vas a dejar hablar. ¿Cuál es su código postal? Quiero saber su código. Yo quiero saber su código postal. No joda, ni DHL lo debe tener. No, yo creo que la policía lo debe tener. El sector. No sé, ella me comentaba que por lo menos ella trabajaba 3 días en Las Condes y le daban un buen sueldo. Ella definía qué días iba y qué no. Era un trabajo así de estilo libre. Pero igual con la gente que se rodeaba en ese mundo, ella me comentaba que ella tenía que falsear su nombre, cambiaba de número telefónico a cada rato. Y ella como tal evadía las responsabilidades con los clientes. Ella me decía que su táctica era por lo menos alcoholizarlos a tal punto de que ellos pensaran de que habían hecho algo más que solo dormir. Y así, o sea, se los cagaba. Exacto. Pero había otras cosas peores en ese rubro, en ese mundo. Y yo estaba muy decepcionado porque principalmente la que los hacían eran venezolanas. Y era que eso se llamaba tarjetear. Ellas le sacaban las tarjetas de crédito y débito a los hombres y se los cagaban. Y a mí me decepciona mucho porque estás saliendo de un país que está mal y terminas haciendo eso. Y en eso mi amiga me comentaba que por lo menos en los altos de Las Condes y en sitios así muy cotizados. Pero estamos hablando de una cubana, no una venezolana. No, la que me contó es una cubana, pero yo también conocí a la venezolana y ella no me dio impresión de haber sido tan mala persona, pero me comentaron que ella tarjeteaba, que se juntaban las personas así y se cagaban a los clientes en ese sentido. Sí, de igual, que... claro, yo a eso quería llegar, porque caché que la inmigración, en tu caso que eres venezolano, igual... a eso quería llegar, porque si conocí venezolano y todo eso, tío. Puta, yo creo que la situación de usted, weón, sale todo el mundo, weón. O sea, todo sale... La weá es sobrevivencia y será bueno o malo, ¿cachai? Pero sale de todo, o sea, no creo... Yo a mí me tocó relacionarme con... laboralmente con un electricista. Estamos hablando hace muchos años atrás y eran las primeras personas migrantes que estaban llegando. O sea, yo era un loco que, weón, era como ingeniero de la NASA en electricidad, por darte un nombre. O sea, tenía mucho título para lo que estaba haciendo. Y me llamaba la atención de que los venezolanos que estaban por lo menos llegando eran todos titulados, pues. Sí. No, es que no una migración, ponte tú, como la peruana, la haitiana, ¿cachai? Que no. Por lo menos la haitiana, no, que yo sepa, o lo que me ha tocado ver, no es así. Pero yo creo que lo que es tú, claro, sale todo. Todo, de todas clases sociales, weón, sale de todo nivel económico, cultural, de todo. No, y. O sea, eso me decepciona porque se supone que uno llega aquí con la intención de trabajar. Yo no te juzgo por el rubro que estás ejerciendo. Yo te juzgo en base a tus acciones y moralidad. Y ya me das a entender que eres una persona en la que no se puede confiar. Que muy bien merecido tienes si te atrapan haciendo eso. Ni siquiera sé su nombre verdadero, por si acaso. Yo no apoyo ese tipo de acto. Si fuera por mí, yo no te... Jonathan, se llama. Jonathan Memphis.
Mercedes Rivera. Ajá. Volviendo. Valenzuela. Ajá. Ah, eres tú, weón. Cuenta que estás ahí tarjeteando tú. No, hombre, ojalá yo. ¿Tú crees que yo estaría haciendo este podcast de mierda si yo estuviera en eso? Míralo, weón. Gracias. Lástima que mi mamá me crió con valores. Pero estaría, bueno. Conociéndote. Ay, disculpe. Le daré el día entero al weón con lo buen corazón que soy tú, weón. No, lo que pasa es no que. No terminaré nunca de culiar. Bueno. Volviendo al caso. A follar, para. Ajá. Ya, cierra el tema. Ya, está mucha lata. Y me da mucha rabia eso. Y no es solo con las mujeres, es de todo lo que se ve ahí en ese sitio. O sea, es como Sodoma y Gomorra. Y ella me lo describió como algo que los clientes pueden acceder a todo tipo de mercado, no importa hombre, mujer o bestia. Lo que importa es que te sepas mover en ese mundo. Y ¿mover sexualmente o mover como a cuántas habilidades sociales? Ambas. Ambas. Por lo menos ella se supo mover en el sentido de no comprometerse tanto a nivel sexual y más pura labia y habilidad para engañar a los clientes. Ella por lo menos no se expuso como que se los cagaba. Por lo menos ella no me comentaba que. O sea, se los cagaba, pero te la pintó de otra forma. Porque realmente es una estafa. Porque si la loca pone, yo hago oral. Uh-huh. Americana y besitos de amigo, como el agua que pone, y la loca no te hace nada, es una estafa, pues, weón. Lo que pasa es que la loca te la pintó. Ajá, pero al menos no te tarjeteó, que es otra cosa. Eso no ya te, o sea, fuera de estafarte, no te robó más de lo que te podía estar robando. Exacto. Por lo menos ya dentro de lo poco moral que me parece eso, porque tú te estás comprometiendo a dar un servicio, lo estás haciendo mal. Y se ha visto de todo, hay hombres, mujeres. De lo que hagan, se prestan para eso. Por eso es que yo pienso que la prostitución, y más en el caso de migrantes o de cualquier otro tipo de persona, está muy mal vista, porque generalmente esas personas como que ya al cruzar esa barrera de lo moralmente inaceptable, ya dicen, ¿por qué no meterse más en lo hondo? Y se presta para el uso de drogas. Sí, pero sí, pero ya tiene que ver con la hueá cultural, social, crianza, o sea, ya estar en ese. Mira, juzgar a alguien por lo que hace mientras no haga daño a alguien, prostitución, a mí realmente, como que si no, no, si lo hace solo en su departamento y la verdad que no molesta mayormente a nadie, el bolón es de ella o de él. Exacto. El rollo es que ya cuando eso, esos mundos siempre arrastran otras cosas, weón. Y eso es lo malo, eso, yo, o sea, si lo vaya a si se va a reprimir, que se reprima todo, porque dejar un poco. Exacto. No falta el loco que quiere ir avanzando más allá y ve la posibilidad, ya le hizo una, le hizo dos, le hizo tres, ya. Exacto. Hasta que se. Y esos se fueron porque ya se marearon con la cuestión. O sea, ya la han hecho tantas veces que ya como que le perdieron el miedo a la weón. Uh-huh. Así que. Entonces, eso, o sea, la prostitución como tal no me parece un mal. Algo malo para ejercerlo no es. Porque es algo que ha existido siempre y se tiene que dejar de estigmatizar. Ya, pero la pedofilia también ha existido siempre y no es bueno. No, obvio. Bueno. ¿Por qué? Porque es diferente. Un adulto está consciente de lo que él está haciendo, en cambio un niño no. Sí, po. Pero es que no, lo que tú dices es como ha sido siempre. No, no todo lo que se ha hecho siempre es bueno. Sí. Ahora, pero el rollo, para no redundar tanto eso, es como. O sea, haz lo que queráis con tu cuerpo. La verdad es que no hagáis daño a un tercero. Hazlo hay con un criterio. Respeto a la otra persona. Hazlo y ten un buen criterio cuando lo vas a hacer. O sea, desligando eso de la prostitución y la pedofilia, si bien las dos han existido en sociedades muy antiguas, una difiere en otra. Y es que la prostitución, tú estás accediendo a eso ya siendo un adulto consciente, generalmente. Generalmente, porque igual existe la prostitución infantil, que eso ya es intermediarios o terceros que lo arreglan. Bueno, esa ya es otra. Sí, a eso también me refiero también cuando de repente es como ya, una prostituta que se venda ya, ok, pero eso siempre arrastra otra cosa. Sí. Ese es el rollo de eso, o sea, el buen que quiere algo más joven, más chico, ya, y te dice. Es una weá que es como mejor pararle al tiro. Es el rollo, como hasta qué punto la paráis, pero seamos sinceros, el humano siempre llevándolo la weá. El límite. Siempre rompiendo los límites de lo moralmente aceptable o no.
¿Cómo lo dejáis? Ya, Galito, lo bajamos hasta acá. Chao, chao, linda gente. Espero haberlos aburrido bastante con este podcast. Tan cortado. Tan cortado, tan segmentado. Y ahora hay que hacer el culo para irse a la casa, evadiendo militares. Yo tengo permiso. Yo bueno. También. Ah, yo lo saqué recién. Debido a que mi pareja no tenía permiso, fue a buscar a mi hija, que es responsable. Eso es lo primero que ¿cómo se llama mi pareja? Se llama Paris Hilton. Paris Hilton. Paris Hilton. Directo de Beverly Hills a Santiago a buscar a mi hija. Sí, en su jet privado. En su jet privado. Sin permiso. Ya, ahí le dejamos. Va, descubrense, gente.